nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Mire a esta noticia que es preocupante. Suspenden tratamiento a pacientes renales por parte de la empresa Diálisis de Honduras. Hoy, el día de hoy, no van a recibir tratamiento los que tienen sesiones médicas y que son enfermos renales. Hasta segunda orden. Según Diálisis de Honduras, el gobierno les adeuda y por ello suspenden este servicio médico. El periodista Tony Munguía con reacciones esta mañana. Buenos días, Ramón. Así es, me encuentro con Armando Mencía. Él es paciente renal y hay preocupación en ellos. Están jugando con la salud de este grupo de personas, Ramón, porque a partir de hoy se les están suspendiendo los tratamientos a todos los pacientes renales o en su mayoría. Buenos días, don Armando. Una preocupación eminente que tienen ustedes. Sí, exactamente. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por el espacio. Bueno, más que preocupados, nosotros ya estamos en una señal de alarma, pues, porque esta situación no es un caso aislado, esto es algo que viene sucediendo, ya nos sucedió el año pasado, si recuerdan, ustedes también le dieron cobertura, que nos quitaron una sesión de diálisis a la semana, y por problemas con el personal, problemas con COVID. La cosa es que esta empresa ha demostrado que su gestión administrativa es una apología a la mediocridad, y aparte de eso, han mostrado un desinterés profundo por la vida de los pacientes renales. Y hoy por hoy nosotros ya estamos en un estado de alarma porque nos sentimos en un estado de indefensión total, pues. Nos sentimos como secuestrados, sentimos que nos usan como rehenes cada vez que quieren presionar al gobierno por algo. Y creemos que eso no es justo para el paciente renal. El paciente renal ya con su enfermedad tiene que bregar con un montón de cosas que son inherentes a la enfermedad, aparte del daño y el desgaste físico, también nos enfrentamos a situaciones psicológicas, la depresión en muchos de los pacientes es el pan nuestro de cada día, y ahora la incertidumbre que nos provoca esto, la angustia y el miedo que nos da, ya es demasiado para nosotros. El viernes me dijeron que iba a estar suspendido el tratamiento y que llamara el sábado para ver si lo habían normalizado. Pues efectivamente me comuniqué con ellos el sábado y me dijeron que no, que el lunes no iba a haber tratamiento, y ya ve, estoy aquí yo, no me dialicé, pues la diálisis está cerrada. Hay rumores de que van a normalizar para mañana, pero no hay ningún comunicado oficial. A mí me dijeron que era por falta de insumos, yo les pregunté por qué, qué pasaba con los insumos, si es que el proveedor no tenía, si es que no habían podido desaduanar, si es que no habían comprado a tiempo. Y me dijeron que era un problema de falta de pago y de falta de contrato. Yo me comuniqué con la ministra y le expuse a ella las razones que daba Diálisis de Honduras para suspender el servicio. Y ella me dijo, el lunes a primera hora se le va a pagar. Y eso es lo que ella ha estado diciendo en los medios de comunicación, que su pago va a estar el lunes, ¿verdad? Y habíamos quedado con la ministra de que se iba a hablar con ellos para que no suspendieran el servicio. Bueno, esta empresa entonces, don Armando, los está usando a ustedes prácticamente para recibir pago del gobierno. Esto es así. Ustedes se sienten como rehenes prácticamente, así como lo ha dicho usted. Exactamente, yo así me siento, pues yo me siento utilizado, yo me siento como un rehén, yo siento que no se me respeta el derecho a la salud ni se me respeta el derecho a la vida. Y aprovechando el espacio, quiero hacerle un llamado al presidente Juan Orlando Hernández para que intervenga de una manera más asertiva en la problemática renal que nos está ocurriendo en este momento a todos los pacientes renales, pues. Porque ya desde hace 10 meses que tuvimos el primer problema con ellos, que nos suspendieron el tratamiento, a hoy realmente no se ha resuelto el problema. Entonces creemos que ya debe intervenir de una manera más fuerte y garantizar para todos los pacientes renales el derecho a la salud y el derecho a la vida. Pues la insuficiencia renal es una enfermedad que no va a distinguir ni de credo, ni de religiones, ni de estatus político. La insuficiencia renal le puede pegar a cualquier persona. Así que un llamado también al pueblo hondureño, porque esto debe ser de interés nacional, porque a cualquiera le puede pegar. Debemos velar porque las condiciones de vida del paciente renal se mejoren, porque el servicio de diálisis del paciente renal sea ininterrumpido y para que se mejore la calidad del servicio del paciente renal. Así que ocupamos que los actores que tienen que intervenir en esto para resolver esta problemática lo hagan de una manera más asertiva y más puntual. ¿Cómo hacen ustedes cuando les suspenden este servicio? Porque no es primera vez. No, aquí lo que pasa es que le toca a uno sufrir, porque uno sufre hambre, sufre sed,
Y ni modo, tienes que hacerlo, porque si tú, no, si tú comes, tú te intoxicas. Entonces tienes que comer poco. Si tú bebes, tú te llenas de agua y tienes que beber poco. Entonces nosotros, para poder cuidarnos, eso significa sufrir hambre y sufrir sed. Eso es lo que significa cuidarse para el paciente renal. Bien, muchísimas gracias, don Armando Mencía, esta mañana denunciando esta situación. Ve usted, están jugando con la salud de ellos y también con la vida. Ramón, con esta noticia, regreso con usted. Buenos días. Bien, gracias, Tony. Situación igual pasa en los enfermos renales en el departamento de Colón. En Tocoa, Héctor Madrid, esta mañana con usted. Buenos días, Ramón Matute. Somos primeros con la noticia, efectivamente. Mire, tomamos estas imágenes. A esta hora de la mañana, aquí en la clínica de diálisis de Tocoa, hubiese por lo menos unas 70 personas esperando la atención médica. Quiero decirles que en esta clínica se atienden un promedio de 350 personas que vienen dentro de los departamentos, bueno, la mayoría de Colón, también están vienen de Lloro y de Olancho. Pero estoy aquí con el licenciado Rafael Murillo, quien tiene su mamá enferma a raíz de que en las últimas horas no se le ha practicado la diálisis. Nos comenta rápidamente. Sí, lógicamente tengo a mi mamá internada en el hospital por la falta de la diálisis, porque el gobierno dice que no ha pagado a diálisis. Yo le sugiero a la ministra que por favor pague a diálisis para que funcione diálisis normalmente, que son lunes, miércoles y viernes. Tenemos muchos pacientes que se están muriendo, por favor ayúdenos, porque si no va a haber una gran tragedia. Estos pacientes, si son hemodiálisis, se van a morir. ¿Tu mamá está hospitalizada en el hospital San Isidro por falta de que la diálisis? Exactamente, la tengo especializada en el hospital porque le falta la diálisis, tiene líquidos retenidos y le puede pegar un infarto o un paro respiratorio. ¿Cuántas personas acá vienen diariamente por una sesión? Aquí vienen 4 turnos, de 5 de la mañana a 9, de 9 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 9. Aproximadamente vienen 150 personas diarias. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Rafael Murillo. Eso es lo que está pasando acá en Tocoa, Ramón. No hay atenciones para los pacientes renales y esto pone en peligro la vida de más o menos acá en el municipio, en el departamento de Colón, 350 personas. Con usted nuevamente en los estudios de TN5 en Tegucigalpa. Lugares del país. Está pasando en Tegucigalpa, está pasando en Olancho, está pasando en Tocoa, pero vamos precisamente a Choluteca. En el lugar TN5 Matutino con Karen Sauceda, porque hay protesta de enfermos renales esta mañana. Con usted, Karen. Sí. Buenos días. Efectivamente, compañeros, ya hemos visto en Tegucigalpa y Colón y Choluteca, se han sumado los familiares y algunos pacientes renales que se sienten a la deriva y a un paso de la muerte al suspender, bueno, al no realizar el pago y en este caso diálisis de Honduras, suspender toda atención. Vamos a hablar rápidamente con un familiar, quienes se sienten, pues ustedes, de manos maniatados. Pues sí, no, en estos momentos nos invade la impotencia porque el día sábado las autoridades de diálisis en la clínica de Choluteca nos dijo que a partir del lunes ya no iban a haber terapias para nuestros pacientes. En otras ocasiones nos habían dicho de que las posponían, las alargaban mientras estaban las negociaciones con el gobierno, pero el sábado nos dijeron que ya no iban a haber más diálisis porque no tenían insumos, no tenían créditos, no tenían cómo seguir sosteniendo la clínica y simple y sencillamente condenan a nuestros familiares a ir a morir a sus casas porque ellos necesitan la terapia 3 veces por semana. ¿Tienen preparado ustedes una caminata hasta dónde? Hoy tenemos preparado una caminata desde la rotonda en la que estamos ahora, la salida de Tegucigalpa, hasta la clínica de diálisis, esperando una mejor resolución por parte de la Secretaría de Salud, que hoy iban a dar una buena noticia y es lo que estamos esperando para que nuestros pacientes puedan recibir su terapia. Haciéndole un llamado a los diputados y a uno en específico. Bien, lamentable la situación del diputado Osvaldo Ramos Soto. Él es diputado del Congreso Nacional, tiene años de estar ahí y es paciente renal. Él sabe lo que los familiares y lo que los pacientes vivimos día con día con estas terapias y él debería de legislar a favor de esto. Igual, y ya hay un decreto donde es un derecho de los pacientes renales que se les brinde este tipo de servicio, que se les brinde este tipo de tratamiento para poder seguir viviendo y poder seguir luchando. Bien, muchas gracias. Pero aquí un paciente renal, rápidamente, ¿qué esperan ustedes? No, que se resuelva el caso, porque imagínense que nosotros estamos de vida o muerte.
porque nosotros si no los hacemos diálisis, hasta ahí nomás llegamos. Que se tomen la mano de la conciencia, el que corresponda, que haga el pago. Bien, esta es la situación, miren nada más, la cantidad de pacientes que se han venido aquí, familiares y pacientes también, lo que ustedes exponen. No, pues la verdad yo le voy a decir que el dolor de familiar nadie más lo sabe, tiene que ser familiar. Y el gobierno está tranquilo en su casa. Nosotros estamos aquí pensando que un familiar un día está bien, el siguiente día no puede estar así. Tal vez al tercer día ya no llegue, al tercer día. Entonces esperamos que solucione. Bueno, solución, pago, es lo que ellos esperan. Vean nada más las pancartas, familiares y algunos pacientes listos para realizar esta caminata hasta el departamento de Valle. Esto para que sus pacientes tengan más tiempo de vida, porque si no, lo que les espera obviamente es la muerte. Alrededor de unos 400 pacientes se atienden en clínica de diálisis en Choluteca y son 3 atenciones o diálisis que deben de recibir a la semana. Imagínese usted qué situación más difícil y crítica para esos familiares y no digamos para los pacientes. Si no hay interrogantes, Ramón, volvemos con ustedes a estudios principales. También al otro extremo ya está la policía. Esperemos que sea para darle, para cuidarlos, ¿verdad? Y no para desalojarlos. Correcto, Karen, sí. Ojalá que sea para que los acompañen, porque la lucha que están haciendo ellos es justa, es necesaria. Los tratamientos de los enfermos renales reciben 3 sesiones por semana. Pero, ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores, gracias por atendernos en el matutino esta mañana. ¿Qué respuesta se le puede dar a los pacientes renales? ¿Han hablado con la empresa Diálisis de Honduras? Buenos días, ministra. Sí, muy buenos días, Ramón. Buenos días al pueblo hondureño. Yo quisiera informarle a la población y sobre todo a los pacientes renales que el día viernes la empresa fue notificada que precisamente esta mañana estarían recibiendo el pago ya de la Secretaría de Finanzas. Ellos nos confirmaron que hoy por la mañana están acreditando a la empresa. Nosotros siempre prevemos que los contratos ellos tengan, hagan las previsiones necesarias porque se trata de la salud de los pacientes, deben hacer las previsiones necesarias en el caso de tener algunas restricciones, ya que la Secretaría de Salud requirió desde el mes de enero alguna documentación soporte a la empresa que fue necesario revisarla y eso también detiene algunos pagos. Pero es importante recalcarle a todos los pacientes renales que el día de hoy Finanzas está acreditando a la empresa y que fue notificada desde el día viernes, inclusive muchos pacientes que llamaron, muchos pacientes de todo el país que estuvieron llamando se les notificó que hoy prácticamente ellos están siendo pagados. Así es que no vemos por qué se les pueda quitar un tratamiento. Claro. Si ya está garantizado su pago. Es decir, que el pago va a ser acreditado hoy por la mañana. Entonces, Diálisis de Honduras, por el amor de Dios, tengan conciencia. No juguemos con la salud del pueblo. Mire lo que dijo don Armando, los utilizan como rehenes. Cada vez que quieren que se les pague, los utilizan a ellos para que se manifiesten y quitarles el tratamiento. No, hombre, no hay que jugar con la salud del pueblo hondureño, por el amor de Dios. Ministra, usted está confirmando que les van a pagar hoy en la mañana. Entonces, que vuelvan a las asistencias, que den los tratamientos a los enfermos renales. Eso es lo más justo, ministra. ¿Usted les pide esta mañana esto a la empresa Diálisis de Honduras? ¿Ministra? ¿Hola? ¿Usted le pide a Diálisis de Honduras que dé el tratamiento hoy, que no lo suspenda? Sí, están en la obligación de dar el tratamiento, ya que hoy están siendo honrados con su pago. La Secretaría de Finanzas desde el viernes les confirmó que hoy estará ingresando un aproximado de 100 millones de pago a sus... ¿100 millones? Les está acreditando, así es que lo ideal es que no dejen los pacientes sin... los tratamientos. Bien, 100 millones de lempiras se les va a pagar hoy a Diálisis de Honduras. Ministra, le hago una consulta. ¿Y por qué el Estado de Honduras no se hace cargo directamente del tratamiento de los enfermos renales? Bueno, es un tema que se ha estado analizando. Definitivamente solo esta empresa está en Honduras haciendo este procedimiento, pero sí ya se está haciendo un abordaje para poder buscar otros mecanismos y poder favorecer la esta población. Además, también estamos analizando el tema de trasplante
renal para ver cómo se da una solución más a largo plazo, ¿verdad? Porque se hace una inversión millonaria, se gasta más se invierte más prácticamente en pacientes renales que en todas las patologías que atiende el pueblo hondureño. La Secretaría de Salud hace una inversión de 750 millones en medicamentos para todo el país, para todos los pacientes a nivel nacional, y sin embargo para 3.200 aproximadamente pacientes hace una inversión de 800 millones. Así es que se está buscando una medida, ¿verdad?, para solucionar este problema y que los pacientes no puedan estar siendo amenazados cada vez que sucede esto. Ministra, hablemos del tema de la vacuna, por favor. Se habla de 500.000 dosis que llegan solo en el mes de mayo a Honduras. Sí, esa es la cantidad aproximada que estamos esperando. El día viernes estamos esperando 40.000 de Sputnik. Sí. El día 3 de mayo estamos esperando 189.600. Luego, en las dos semanas siguientes, estamos esperando otras 40.000 siempre de Sputnik. La última semana estaríamos esperando 188.000 de AstraZeneca. Y, por supuesto, también esperamos ya en esta misma semana la confirmación de 200.000 dosis a través del Seguro Social. Creo que esto nos da bastante amplitud para poder iniciar de manera sostenida el proceso de vacunación a nivel nacional. ¿Ya dividieron el segmento de población que van a vacunar con esta dosis? Sí, definitivamente. Recuerden que hemos tenido un plan desde el año pasado donde hemos priorizado la población. En esta ocasión nos toca terminar toda la población del sector salud, del área privada, darle continuidad a la segunda dosis, seguir con los grupos de respuesta y la población adulta. Este es un plan, le decía, establecido desde el año pasado y lo definimos de acuerdo a la población más vulnerable a este virus. Ahora, ministra, ¿por qué tanta secretividad en el contrato de la vacuna rusa Sputnik? ¿Por qué se habla que hay tanta secretividad y que se le está ocultando información al pueblo hondureño? ¿Usted nos puede dar detalles, por favor? Me parece que esa es una desinformación. Sí. Porque el contrato está publicado tal y como lo establece la ley. Hay dos cláusulas que fueron solicitadas por la empresa y creo que es normal que se solicite la privacidad de la cuenta bancaria y de la propiedad intelectual. Y eso se solicitó a la IP. La IP, según el mandato ley, hizo esa reserva de esa información. Pero yo creo que lo más importante que se tiene que ver de este contrato es que negociamos directamente con las empresas. Los precios son los mismos precios para todos los países. Algo bien importante también que logró Honduras es que va a pagar la vacuna solo una vez que hayan sido entregadas al país. Y eso garantiza, ¿verdad?, seguridad del dinero, seguridad del producto y el otro tema es la transparencia con la que se está manejando. Sí. No hay ninguna reserva de información del contrato. El contrato está publicado en el portal de transparencia y son únicas dos cláusulas que no le interesa más que al pagador y al comprador, ¿verdad? Pero las características, las especificaciones, los precios, la empresa está publicada en el portal de transparencia. Gracias, ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores. Muy amable por atendernos en el matutino.